porque no le podemos ganar a ese maldito equipo. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Porfa! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ¡qué golazo, mi rey! ¡Él es un mejor! ¡Qué golazo! ¡Respete! ¡Respete! ¡Respete el fútbol colombiano! ¡Respételo! ¡What the fuck, hermano! ¡Siga su madre! ¡Respete Brasil! ¡Esto es mucho golazo, parce! ¡Luis Díaz, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Luis mío, eres el mejor! ¡Qué golazo, parce! ¡Qué golazo! ¡Respete, parce! ¡Respete! ¡Luis Díaz! ¡Qué golazo, parce! ¡Eso es lo que había que hacer! ¡Qué golazo! ¡Dios mío, señor! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos a colear a ese tipo, huepucha! ¡Por favor! ¡Nunca en tu cara, Brasil! ¡En tu cara! ¡En tu casa! ¡Con tu selección! ¡Con tu Neymar! ¡Con todos! ¡Nunca lo voy a olvidar, Luis! ¡Me hiciste el día más feliz de mi vida! ¡Es el día más feliz! Uy, no sé más cómo le va a dar pues de ahí. Sí, mira, Espina que tenía una vertida, hermano. Yo no entiendo por qué van a jugar a Brasil. Hay que presionarlo, hermano. Ellos son como el Barcelona, papi. Usted le deja la pelota y le hace la jugada, mi rey. ¿Qué pasa? Transmitirán pelota. ¡Ey, eso es amarilla! ¡Eso es amarilla, juez! ¡Juez, eso es amarilla! Sí, pero como es Brasil, no se la sacas. Ah, sí, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. No, porque eso queda activo. ¡No! Parce, ¿por qué Neymar es tan... ¿por qué Neymar es tan payaso? ¡Payaso, hermano! ¡Ese tan payaso, hermano! ¡Me tiene mamado! ¡Me tiene mamado sus payasadas! ¡Juegue fútbol! ¡Juegue fútbol, hermano! ¡Juegue fútbol! ¡Payaso! ¡Se terminó, papi! ¡Vamos, mi rey! ¡Vamos, me respeta! ¡Me respetas a Luis Díaz! ¡A Luis Díaz! ¡El amor de mi vida! ¡Es el amor de mi vida! Parce, me preocupa porque Colombia no está teniendo nada de posesión del balón. No, parce, no tiene nada. No está teniendo nada en el segundo tiempo. Ya. ¡Carito! ¡Joda sus errores tan estúpidos! ¡Colombia no joda! Parce, ¿por qué comete unas faltas tan chimbas, hermano? Pero vea, ¿por qué no le fue al balón, chino, rey? No entiendo ese jugador colombiano, hermano. Pucha, hermano, y preciso ahí le queda este hijo de madre Neymar. ¡Joda! ¡Le va a pegar, no! ¡Ay, pues, vamos! Ay, Ospina, yo no estoy para equivocaciones ahora, hermano. No, parce. ¿Cómo estoy? A lo bien. No, papi, es preocupante que Colombia no tiene el dominio de balón de nada, papi, de nada. ¡Vamos! ¡Ey, Zapata! No. ¿Qué hace? Papi, yo no sentí por qué no lo saca. ¡Sáquelo! Joder, hermano, papi, ¿por qué no saca Juan Zapata? ¡Qué desespero ese man! ¡Ya me tiene cansado! ¡Oh, ya tiene que sacarlo y meta a Muriel, hermano! ¡Ay! ¡Bótela! ¿Se le parece eso a gusto, hermano? ¡Un equipo que atora! ¡Bótela! ¡Qué humillación! ¡Joder, hermano! Compartiendo. ¿Quién entra? Borja. ¿Y? Ese man es bueno. ¿Y Muriel? ¿Dónde está, hermano? Sí, ni esa es la cosa. Sacó a Santos Borre, chino, pero ese técnico tiene huevo. ¿Cómo va a sacar a Borre? ¿Ah? ¿Se puede creer eso, papá? Tranquilo, Espina. Tranquilo. Tranquilo, papá. Relájate, papá. Estás en tu casa, mi rey. Por favor, vamos ganando, mi rey. Desespera a los brasileros. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Saque eso! ¡Sáquelo! ¡Ay, vamos! ¡Ay, Dios mío! Ah, parce, si Colombia no puede controlar, los van a poner, los van a golear, hermano, no joda. ¡Cojan el control, hermano! Gracias, gracias. Borja, otro de cabecita, Borja. Borja, otro de cabeza, porfa. Cuadrado, ponela como es, cuadrado.
¡Ay, pero Dios mío! ¡No, papá, se les olvidó jugar fútbol! ¡Papá, se les olvidó jugar fútbol! ¡Ay, no, qué pasa! ¡Vamos dos, bien, no vamos dos! ¡No, qué cara de culo, parce! ¡No, qué pereza! ¡Evo! ¡No! ¡No! ¡Pucha! ¡Qué mierda! ¡Hasta que lo hicieron, hermano! ¡No joda! ¡Hermano, y ya nos van a meter el otro! ¡Y lo hicieron, no joda, maldita sea! ¡Coma mierda a todos ustedes, hermano! ¡Coma mierda! ¡No! ¡No, no joda, Jimmy! ¡No, hermano! ¿Por qué no pueden controlar un balón? Esa jugada, ese árbitro, no. Sí, no, eso no puede ser gol. Si usted la tocó, hermano. No, pues jugador de Brasil, hermano, no. Tristeza, hermano, qué tristeza, hermano. No. Equipo que no tenga el balón, ¿cómo no le van a meter un gol? No cogen el balón para nada, hermano, para nada. Cogen el balón, hermano, para nada. Cogen el balón y lo estallan para arriba. Cogen el balón y lo echan para un lado, para... No. Y parce, cambió totalmente la jugada. La cambió totalmente. Claro, porque los jugadores se relajaron, sí, hermano. Gol, parce, eso no es gol porque los jugadores se relajaron, hermano. Otra vez el Barcil. ¿Cómo le va a regalar un gol de esos? O sea, usted es argentino, mi rey. ¿Qué pasa? A ver, sí, güey, ¿qué pasó, algo? ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Cómo lo van a meter un gol en el último momento, hermano? ¡No! ¡No, hermano! ¡No, eso no es justo, hermano! ¡No! ¡Ay, odio el fútbol, hermano! ¡Lo odio! ¡No! ¡No! ¡Tengo mucha rabia, parce! ¡No! ¡Mierda! ¡Y mierda! ¡Siempre lo mismo con Brasil! ¡Siempre! ¿Por qué no le podemos ganar a ese maldito equipo? ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo vamos a estar de hijos de ellos? ¡Oh, ustedes no sienten la camiseta, Colombia! Bueno, mi gente, que están viendo el video, nuevamente nos robaron, parcero. Nuevamente lo mismo con Brasil, parce, lo mismo. Es una historia que se repite. Y no deja de repetirse, hermano. Estamos mamados de que siempre Brasil los ayuden, de que siempre haya jugadas polémicas. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Porque siempre tiene que haber jugadas polémicas con Brasil. O sea, no entiendo. Me da tristeza también de mi equipo Colombia porque le faltaron huevos, hermano. ¿Cómo es que Luis Díaz mete ese golazo y no luchan por ese golazo que metió, parce? Y nos meten un gol en el último minuto. O sea, en el último minuto, parce. No, eso es una rabonada, parce. No sé qué piensan ustedes. Ah, yo estoy rabón porque... O sea, el segundo gol de Brasil, bueno, sí fue un gol totalmente... Legítimo. Más que Brasil estuvo encima todo el tiempo. Sí. Pero es que ese primer gol creo que desajustó mucho las cosas, ¿sí? Quizás algunos digan, ah, pero igual Brasil lo hubiera hecho. Quizás, pero hubiera sido uno, no dos. ¿Sí o no? Hubiera sido un empate. Un empate que creo que hubiera sido justo. Hubiéramos clasificado directamente. Ahora estamos esperando cómo le va a Perú y Ecuador y a Venezuela. Necesitamos que Venezuela pierda, así es la verdad. Que pierda Venezuela, ¿sí? Y que le gane Brasil a Ecuador, aunque pues si gana Ecuador, creo que solo queda eliminado uno, o sea que con que pierda Venezuela. No, con que pierda Venezuela es suficiente. Ah, ¿contra Perú? Ah, contra Perú. No, por último, papi, ese video, ese toca grabar en los videos, parcero. Ese árbitro, parce, eso es una mentira de árbitro, parce. Nos acaba de robar de frente. Nos dio la cara de estúpidos de frente. ¿Cómo va a darse pensando que él cambió el ritmo de toda la jugada? Iba hacia un lado y él la cambió. A toda hora, la vez pasada, con el gol de Yepes, otra vez nos robaron. No son capaces de ganarnos sin robar. Polémicas. A toda hora es lo mismo. Si el Brasil lleva de primero, ¿por qué tienen que seguirlo ayudando? Lo que más pira me da es que celebraron como si hubieran hecho un gol en una final. Ellos sabían que estaban embalados. Neymar es una loca ahí también. Ahora mantiene tirado, aquí el bastido, hermano. Así que bueno, un saludo a todos los suscriptores. Denle like a este video.
Supongo que este video va a llegar a muchas vistas por nuestra reacción tan loca que ya están acostumbrados ustedes a ver en el canal. Así que un abrazo inmenso a todos los que nos acompañaron y los que están ahí conectaditos. Suscríbase, denle like, active la campanita y como siempre decimos, ¡gracias! ¡Totales! ¡Totales! Gracias.